más a nuestro café y conversación con los padres. Yo me llamo Vania de Almeida y soy el enlace de padres de la Escuela Crosby. Hello everyone, thank you once again for joining us on Café Conversaciones con los Padres. My name is Alicia and I am the Parent Community Liaison for Jefferson Elementary. Hoy tenemos el placer de presentar el Dr. Ferney Ramírez, que muchos de ustedes ya lo conocen a través de nuestro Facebook Live en nuestra página Harvard District 50 Parent Community Liaisons, a cada dos semanas, los jueves a las 6:30 de la tarde. Today we have the absolute pleasure of introducing Dr. Ferney Ramírez. As many of you may know, we have been hosting workshops in Spanish on our Harvard D50 Parent Community Liaison Facebook page every other Thursday at 6:30 p.m. Gracias de vuelta por sintonizarse hoy para Café y Conversación con los Padres. Soy Vanessa Mendoza, enlace de padres de Harvard High School. Aquí tengo hoy el señor, el doctor Ferney Ramírez. Gracias por estar usted con nosotros, doctor Ferney. ¿Cómo está hoy usted? Muy bien, Vanessa. Muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer dirigirme allá al distrito escolar de ustedes. Hemos recibido mucho apoyo, mucha audiencia, y pues estoy muy contento de estar trabajando con ustedes este año. Ay, muchas gracias. Igualmente, hemos recibido muchos comentarios positivos de nuestros padres que han gustado mucho cómo han hecho los talleres, y gracias a Dios lo tenemos programado cada 15 días, más o menos, unos jueves por tres jueves, pero está bien porque pues sabemos que es un hombre bien ocupado y pues tenemos que compartirlo con el mundo, ¿verdad? pues sí, todo esto obedece a que los padres se están dando cuenta que hay que involucrarnos en la educación de los hijos. Es decir, para que nosotros tengamos niños exitosos en las escuelas, que nuestros niños se motiven, definitivamente los padres nos tenemos que involucrar. Ya no es excusa de que, ay, que yo no hablo inglés, ay, que trabajo mucho. Yo creo que ya los padres de hoy están tomando conciencia que si no se involucran estudio de sus hijos, pues es muy probable que los chamaquitos se desmotiven y como que no le agarren el interés a la escuela, que desafortunadamente se ve mucho en nuestra comunidad latina todavía. Ay, eso sí, todavía vemos mucho de eso, y especialmente ahorita con el tiempo de trabajando, de estar remoto, estaba viendo muchos padres que hay muchas cosas que no sabían antes, y no es porque un padre es malo, porque muchos se dicen, ah, es que yo no sé, yo no estudié, y realmente no es eso, es que mucha gente también se confunde, que dicen que el latino, o como nuestra concentración en nuestro distrito es de la región México, muchos dicen, oh, es porque ellos nomás valoran el trabajo, no valoran a sus hijos y el estudio, y sí valoran el estudio, valoran ellos la ética de trabajo que le quieren inculcar también a los hijos, pero la gente lo malinterpreta, y por eso invitamos a gente como usted, doctor Ferney, para que hable con nuestras familias. Y así para empezar, vamos a hacerles una pregunta para que nuestra comunidad lo conozca más. Doctor Ferney, ¿quién es doctor Ferney? Es lo que hemos escuchado mucho. So, si puede hablar un poquito sobre quién es doctor Ferney, para que la gente sepa quién es, cuánto tiempo tienes en esto y por qué te dedicas con tanta pasión a ayudar a nuestras familias. Pues muchas gracias, Vanessa. Bueno, primero que todo, soy un servidor, ¿no? Que eso es lo que me gusta. Yo estoy convencido, completamente seguro, que los padres tenemos un poder increíble en la vida de los hijos. Y eso es lo que yo trato de comunicar en mis presentaciones, de que nosotros somos las personas más importantes en la vida de los hijos y tenemos que influir en ellos. Soy originario de Colombia, estudié allá en mi país, estudié la psicología y tuve la oportunidad de también, además de la psicología, estudié otra carrera que me apasiona mucho, que se llama la filosofía. Entonces, como que esas dos carreras se colaboran, la verdad es conocer el ser humano, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la humanística, y eso es lo que me apasiona, a enriquecer el ser humano. Yo creo que la vida del ser humano depende de sus decisiones. Y cuando una persona, cuando un niño, un adolescente tiene a alguien
que le enseña a tomar buenas decisiones. Ahí es donde vamos a tener niños o jóvenes que hagan la diferencia, niños soñadores, niños que vayan a una universidad. Además de eso, tuve la oportunidad de estudiar una maestría en salud mental. Y es lo que me encanta, es lo que me apasiona. Yo creo que muchos problemas, muchos conflictos que tenemos en la vida, más hoy en día, todo va a depender de qué actitud tenga yo, cuál es la manera de afrontar el liderazgo, la autoestima. Todas esas herramientas psicológicas juegan un papel muy determinante en el momento en que tenemos que enfrentar adversidades, dificultades, y indiscutiblemente el valor de la familia, la comunicación entre padres e hijos, sí que más hoy en día lo necesitamos, y nos estamos dando cuenta que definitivamente es una herramienta muy poderosa para enfrentar esta crisis y cualquier crisis que nosotros tengamos en la vida, porque la familia es el soporte absolutamente de todo. Por eso me enfoco tanto en eso. Yo creo en la familia, yo creo en el poder de los padres, yo creo que cuando los hijos tienen una conexión positiva, una comunicación muy estrecha con sus padres, yo creo que ahí es donde podemos hacer la diferencia. Mira, yo vengo, por ejemplo, mi mamá estudió hasta primaria nomás. Mi abuelita no terminó ni siquiera la primaria, pero fíjate que entre ellos había mucha sabiduría. A veces lo que uno de hijo necesita es el apoyo, es el acercamiento, es esa conexión de que me hagan sentir que yo puedo y que soy valioso. Lo demás viene por es secundario, ¿no? Ah, eso sí, muy de acuerdo. Yo tengo que, igual, yo creo que mis abuelos no llegaron ni a primaria, al primer año de primaria. Mi papá no me recuerdo a qué nivel, mi mamá llegó a la prepa, pero ellos tienen esa conexión que no querían que yo viviera lo mismo que ellos, y me inculcaron desde temprano: tu trabajo es tu estudio, y un día vas a entender por qué. El día que mi papá llegó un día por la primera vez de un trabajo de fábrica, porque por muchos años trabajó en landscaping, y el día que llegó de una fábrica, él dijo luego, yo nunca te quiero ver pisar una fábrica, nunca. Y yo no me quedé, yo tampoco, porque yo no sabía cómo, no entendía en ese momento lo que él quería que valorara de la oración, lo que me estaba diciendo. Y ya hoy en día, así como usted dijo, un servidor, yo también, pues ya hemos trabajado y colaborado un poco, y pues yo entiendo, yo completamente entiendo, doctor Ferdi, por qué usted se siente así. Ahora, mi pregunta es, ¿qué consejo le puedes dar a los padres ahorita que están en la casa? Porque van a decir, okay, pues usted se presenta cada jueves, ¿qué consejos nos puede dar ahorita por lo que está pasando? Y ahorita que los números, muchos padres están pidiendo que las escuelas abren, porque sí se ocupa que los estudiantes estén en la escuela, por no nomás para que estudien, pero para lo social, porque quieren con quién desahogarse, hablar. ¿Y qué técnicas o tips les puedes dar a los padres ahorita para qué pueden hacer para que los hijos se desahoguen más, se desarrollen más con ellos? Porque los números están creciendo y no se ve que va a haber solución ahorita en estas semanas que regresemos a clases físicamente. ¿Qué consejo le puedes dar a los padres ahorita? Fíjate que todo esto que estamos viviendo de la pandemia y del virus, del encierro, me hace recordar que como que estamos regresando, como que nos regresamos a la época en que nosotros, por ejemplo, yo crecí sin teléfono celular, yo no crecí, en mi época no había computadoras, en mi época no había mensajes de texto, no había nada de eso. Entonces, como no teníamos ese tipo de tecnología, ¿en qué nos divertíamos? Jugábamos dominó, jugábamos bingo, rellenábamos crucigramas, sopa de letras, y el encuentro familiar, por ejemplo, veíamos la tele a blanco y negro, porque me tocó esa época, y eso que todavía no estoy tan grande, pero me tocó esa época donde la familia nos reuníamos a ver un programa. Nos encantaba ver Capulina, nos encantaba ver las películas de Cantinflas, y esa unidad familiar yo nunca la olvido. Yo nunca la cambio, porque para mí eso era muy importante, y yo ya estaba programado en las, después de cenar vamos a estar un rato viendo la tele, y jugábamos. Entonces yo creo que de alguna manera
todo esto que estamos viviendo como que nos está regresando al valor de la familia. Y yo lo primerito que le recomiendo a los padres es aprovechemos este tiempo para hacer familia, para reconectarnos con los hijos, para conocerlos. Yo conozco papás, fíjate, Vanessa, yo conozco papás que ni siquiera saben cómo, en qué escuela están. ¿Cómo se llama la escuela de tu hijo? En estos días me pasó. ¿Cómo se llama la escuela de tu hijo? Ay, hijo, ¿cómo es que se llama tu escuela? Oye, yo la verdad hasta me saqué de onda. Es tanta la desconexión muchas veces que ni siquiera sabemos eso. Entonces, si un papá desconoce a dónde o a qué escuela va su hijo, dígame, ¿qué se puede esperar de eso, no? Entonces, algo que yo recomiendo primerito que todo es aprovechémonos para reconectarnos con los hijos, con la familia. Hijo, a ver, hijo, cuéntame. Yo veo que a ti te gusta el soccer, pero nunca hablamos de eso. A mí también me gusta el soccer, hijo. A mí también me gusta. ¿De veras, pa? Sí, yo cuando estaba chamaco jugaba fútbol. Y eso, mire, son cosas que a veces los niños no conocen de nosotros, de los adultos. Y a través de ese acercamiento podemos jugar, podemos interactuar, podemos leer juntos. A ver, hijo, ¿usted qué es lo que está leyendo? Hijo, o cuéntame, ¿qué están viendo en sociales? Cuando yo estaba chamaco, hijo, mi clase favorita era sociales. A ver, hijo, ¿qué están viendo? ¿Qué es la tarea que está haciendo? Nosotros como padres, así no entendamos, así no conozcamos el idioma. Para un niño es muy importante que su papá esté interesado, que los papás, los adultos, mostremos preocupación, interés por lo que él hace. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que reconectarnos de alguna manera, que los niños vean otra dimensión del papá que siempre llega cansado. A ver, hijo, vamos a ayudarle a mamá a lavar los platos. A ver, hijo, ven, tú y yo lavemos los platos, tú y yo. Yo enjabono y tú juega. Esas son cosas que muchas familias no pasan. Entonces, yo invito a que redescubramos esas pequeñas cosas que a la hora, la verdad, hacen grandes diferencias. El leer, para mí es muy importante el leer, o el salir a caminar, o obviamente cuidándonos, ¿no? O, por ejemplo, en la yarda, hay familias que tienen yardas muy grandes. A ver, hijo, ven, juguemos pelota, o vamos a hacer jardines, hijo. A ver, ayúdame a arreglar el jardín. Incluso las chamaquitas, a ver, hija, no que porque es mujer, no, esos estereotipos, quitémoslos. Todos podemos participar de cosas académicas, incluso de cocinar. Yo conozco señores que le encanta cocinar y le ayuda y le enseña a sus hijos. A ver, hijo, mira, vamos a cocinar hoy, que mamá y que las mujeres de esta casa no hagan nada, porque hoy nosotros vamos a hacer el lonche o el desayuno o lo que sea. Esas son experiencias que los chicos de alguna manera necesitan ver en nosotros, ¿no? Necesitan verlo, necesitan como experimentarlo para que se den cuenta que, oye, estamos haciendo familia. Mire, a mí me sorprende que muchas veces el chamaquito llega, calienta su pizza y se regresa nuevamente para su habitación, cierra la puerta y come y se encierra. Y lo mismo la otra chica, la adolescente, vino, calentó unos tamales o qué sé yo y se encerró. Entonces como que la familia de hoy es cada uno vive en su propio mundo, pero no hay ese espacio. Entonces yo creo que nosotros los padres debemos aprovechar esta pandemia, este encierro, para recuperar el valor de la familia, comer en el comedor. Por eso se llama comedor, no se llama escondedor, o no tiene otro nombre, se llama... O dejar comedor. La ropa sucia ahí. ¡Ándale! Ese lugar, para mí, es uno de los lugares más sagrados de la familia, donde todos nos sentamos. A ver, hijo, hágame un favor, hijito. Con buenas palabras, sin necesidad de gritar, sin necesidad de intimidar. Hijo, hágame un favor, hijito, apaga ese teléfono, hijo, que vamos a comer. ¡Ah, pero qué! Hijo, tienes media hora, una hora, vamos a comer solamente media hora en familia, hijo, o media horita nomás. Así que apágalo, hijo. Así se moleste, así se incomode, pero le estás dando un mensaje muy claro, y es que la familia es importante. Entonces yo creo que una de las cosas que nosotros como padres debemos aprovechar, porque no todos los días estamos en la casa, no todos los días tenemos la oportunidad de estar todos a la misma hora, y esta es una buena ocasión
para recuperar aquellas cosas que se han perdido, el diálogo familiar, incluso la risa, el reírnos, eso se ha perdido. Sí. En muchas familias se ha perdido eso, ¿no? El tener la oportunidad de contarnos historias, por ejemplo, la llorona. De la cultura, o de la cultura especialmente. O de la cultura, sí. Hijo, de la cultura. Yo me acuerdo cuando estaba el chamaco que mi abuela, sentada, nos empezaba a contar el cuento de la llorona y obviamente esa noche no dormía. Pero son cosas que nunca se olvidan, fíjate, son cosas que aunque esté grande y aunque viva en otro país y aunque ya pasaron muchos años, todavía lo recuerdo, porque es que en últimas a uno como ser humano se le quedan, a uno se le queda es lo que convivió, lo que compartió, lo que me hicieron sentir cuando yo era niño, cuando yo era chico, los recuerdos de mi papá, de mi mamá, de mi abuela, de mi abuelo, de mis hermanos cuando éramos niños. Esas son las cosas que van a quedar para el resto de la vida. Eso sí, voy muy de acuerdo, porque yo he visto, yo no voy a decir mi edad, pero yo creo que fui la última de la generación que hizo la transición, porque yo todavía crecí con así el teléfono de la casa, con el cordón largo y que no tenía la privacidad, sí, que todavía tenía, mirábamos las novelas juntos, mirábamos a las películas que salían, ya sabes que Univision tenía películas del sábado o del jueves en la noche, cosas así, sí me recuerdo todavía de eso, en el, hubo esa transición de la vida de digital. Y pues yo viví en las dos épocas y todavía en esta que estamos ahorita, pues sí, el remoto, cuando pasó, o sea, pausó todo el mundo en marzo, pues sí, empecé a pensar, pues, ¿cómo le decíamos antes? Y pues sí, platicábamos, comunicábamos, o así como mi mamá a veces da el chiste de mandar señas de humo, así, digo, no tanto mamá, pero sí, pero son épocas que... Pues sí, yo creo que la pandemia pasó por una razón y pues hay que ver, valorar la señal, ¿verdad? De que hay que regresar a todos esos inicios que nosotros conocemos y platicar a los hijos más y vas a conocer más a los hijos y los hijos más a los padres y la historia. Ajá. Y sobre todo que estamos en una sociedad, bueno, en un mundo actual donde nos crean necesidades, ¿no? La mamá le compra, mamá o papá le compra el teléfono a un niño de 8 años, de 10 años ya tiene teléfono, y la razón es justificable o no, es que Ferney, yo le compro el teléfono al chico o a la chica para que, para saber a qué hora sale de la escuela y para saber si se fue para la casa o no. Fíjate que en mi época yo no tenía teléfono, pero yo sabía a qué horas tenía que llegar a mi casa. Eso también. Yo sabía pues que saliendo de mi casa, luego, mi mamá no tuvo necesidad de buscar un aparato, ni detectives, ni nada, para ver para dónde me iba yo. No, yo sabía que saliendo de la escuela, luego, y mi mamá más o menos ya me tenía calculada la hora. Sale de la escuela a las 2 de la tarde, está aquí por tardar, a las 2 y media está acá. Y sí, sagrado, así era. Y no había teléfono para controlarnos, pero había responsabilidad para autocontrolarnos, que es diferente, es muy diferente. Yo digo, la comadre, disciplina. Mira, la disciplina, en vez de comprarle teléfono para controlarlo, ¿por qué no lo enseña a ser responsable de sus actos? Bueno, obviamente ya hay muchos rollos que la tecnología y que papá y mamá trabajan, entonces ya empiezan un poco de se entiende de eso de la tecnología, porque me recuerdo cuando yo tenía 13 años y cuando los teléfonos nomás tenían 200 minutos al mes. Y cuando yo tenía 13 años me lo compraron, pero no lo podía usar. Era para emergencias. Y mis amigas las empezaron a dejar salir, pero sí yo salía con ellas, porque las mamás sabían que yo tenía celular y que en caso de emergencia, y nunca lo pude usar cuando se hicieron los textos ilimitados, igual tenía que decir que si estaba bien o no, y pues era difícil textear, pero ni para recordar esos tiempos, ya cambiamos, pero sí, cierto, y pues sí, gracias a doctor Ferney por darnos ese consejo. Y como todos saben y están viendo ahorita esta entrevista con doctor Ferney, cada 15 días o tercer jueves
abre talleres virtualmente por nuestro Facebook de los enlaces de padre. Cuando tengan oportunidad, vayan y exploren la página más para que vean todos los talleres anteriormente, y también en el canal YouTube del Distrito Escolar pueden encontrar todos los talleres de Dr. Ferney, y cualquier pregunta que le quieren hacer o nomás ser interactivo con Dr. Ferney, los invitamos que participen en los talleres. Cualquier otro mensaje que le quieres dar a la comunidad de Harvard, Dr. Ferney, antes que nos despedimos hoy. Que estoy muy contento porque yo estoy viendo cambios, en muchos cambios. Muchos niños latinos ya están agarrando la onda, que quieren ir a la universidad, que quieren estudiar. Cada vez veo mucho papás involucrados. Antes, yo veía, cuando iba a una escuela, yo veía que la mayoría de personas, de señoras que llevaban a sus hijos a la escuela eran mamás. Hoy estoy viendo muchos papás que van a llevar a sus hijos a la escuela, que los van a recoger. Antes, cuando yo iba a dar seminarios a las escuelas, veía que la mayoría de personas que iban a las charlas eran señoras. Ahora me está dando mucho placer y mucho gusto ver a señores. Entonces yo creo que la mentalidad está cambiando. Es decir, ya nos estamos dando cuenta que la responsabilidad de educar a los hijos no es solamente de ellas. Nosotros también tenemos que formar parte de esa responsabilidad, porque nosotros dos tenemos que llevar a nuestros niños al éxito. Entonces, esto es algo que lo estoy viendo. Me sorprende mucho también en cómo la cantidad de los padres se involucran, y cada vez más. Yo creí, la verdad, Vanessa, yo creí que el hacer las clases por remota, yo dije, no, esto no va a funcionar, los padres no se van a meter. Pero créanme que yo estoy sorprendido por la, obviamente que todavía falta un poquito más y hay padres que todavía batallan con la tecnología, pero para haber sido algo tan sorprendente, para haber hecho un cambio como tan brusco, créanme que la respuesta ha sido muy positiva, tanto ahí en ustedes en Harvard como en muchos distritos, como en muchas escuelas. De verdad que me apasiona ver cómo muchos padres latinos como que ya están empoderándose y como que ya están tomando conciencia de que si nosotros como padres no hacemos nada por nuestros hijos, pues nadie lo va a hacer. Así de sencillo. No es suficiente. Exactamente. Es decir, los maestros solos no pueden. Ellos tienen, los maestros y la escuela tienen que tener el apoyo de los padres. Si no trabajamos en conjunto, si no trabajamos en equipo, créame que los más afectados van a ser los niños, el aprendizaje de los niños. Entonces yo creo que ya llegamos a ese punto donde no es ir a echarle la culpa. Es que maestra, por culpa tuya, mi hijo no aprende. Diga, señora, pero ¿cómo tu hijo va a aprender si se duerme a la 1 a.m, se le mantienen videojuegos, el chamaquito nunca lee, se la pasan tabletas? ¿Cómo pretendes que el chamaco aprenda si tú tampoco haces, o ustedes no hacen su trabajo en la casa? Entonces ya llegamos al punto donde tenemos que trabajar en conjunto entre familia y escuela. Definitivamente estamos llegando a ese nivel. ¿Falta más? Obvio que sí. Pero estamos llegando a ese punto de tomar conciencia de que los maestros no son los únicos responsables del éxito escolar de los hijos. Nosotros también tenemos que formar parte de ese logro, de ese éxito. Sí, exactamente. Bueno, muy de acuerdo. Como dicen en inglés, it takes a village, you know, to raise a child. Y sí, cierto, se toma todo un equipo. Y de vuelta, gracias, Dr. Ferney, por todos los consejos. Aprendimos más sobre usted hoy. También invitamos a todos, como dije hace ratito, a los jueves. Este jueves lo esperamos ahí en vivo con nosotros. Y también gracias a todo el equipo de Harvard, todos los maestros, los coordinadores, a nuestra coordinadora Amber, que nos presentó a usted, los enlaces del padre, mi equipo, a Vania, Alicia y Rachel y yo, que estamos trabajando bien fuerte con los padres y estamos ahí. Y lo que hemos visto mucho nosotros también es que los padres están hablando, nos están preguntando muchas cosas, sí, están con mucha curiosidad, quieren ayudar a sus hijos a triunfar, salir adelante, igual ellos como familia. So, es bien importante eso. Y de vuelta, gracias, Dr. Ferney, por ser nuestro servidor a asistirnos en ayudar a nuestras escuelas. Y gracias por hoy a sintonizarse con la entrevista con Dr. Ferney. Aquí le paso a mis colegas que se despiden hoy con ustedes. Ustedes pueden encontrar nuestros videos en la página de Facebook. You can find all of our videos on our Facebook page. Muchas gracias por acompañarnos juntos con Vanessa y Dr. Ferney.
Thank you so much for being with us, and Vanessa and Dr. Fernay.